502 Fitness, bienvenidos al briefing del workout del día de hoy. En esta ocasión vamos a trabajar intervalos. Vamos a hacer un trabajo de 5 intervalos cada 4 minutos. Intervalo constará con 3 push jerks. Los hombres vamos a trabajarlo con 155 libras, las mujeres con 105, 6 front squats al mismo peso de la barra y 9 deadlifts. Y el intervalo concluirá con una corrida de 200 metros. Es un workout donde vamos a tratar de mantener intensidad alta desde el primero de los intervalos, el primero de los sets. Vamos a sentir bastante fatiga cardiovascular y sobre todo mucha fatiga muscular por la característica de esos movimientos. ¿Cómo vamos a escalar este workout si fuera necesario? De primero con el peso. Sugiero que encuentren una barra que les permite probar ir lo más largo posible o sin romper el 3-6-9. No vamos a cambiar la dinámica de las repeticiones, ya que son repeticiones cortas, pero el peso es lo que lo vuelve complejo. Y podríamos también modificar un poquito la distancia de la corrida, en vez de trabajar 200, trabajar 100, para mantenernos dentro de un estímulo de intensidad alto. ¿Cómo vamos a agarrar este workout? La estrategia de este workout, bueno, como les decía, vamos a tratar de ser lo más consecutivos que podamos con el tema de la barra. Los push jerks, pasar directamente los front squats y ser bastante rápidos a la hora de regresar a los deadlifts. Y la corrida la vamos a tratar de hacer bastante alta, bastante intensidad, para tener un buen score durante ese tiempo de los 4 minutos, esas 5 veces. Y el reto de este workout lo vamos a colocar en ese tiempo de trabajo. Vamos a tratar de mantenernos con un tiempo de trabajo corto para tener un buen tiempo de descanso, para así poder aguantar esos 5 sets y mantener esa intensidad bastante alta. Así que esperamos que disfruten ese workout y nos vemos por el box.